Bueno, pues malo, muy malo para nosotros empezar aquí en casa con una derrota. Siempre es doloroso y nada bueno para nosotros. No, yo creo que el equipo, ni voy a poner pretexto ni nada, como siempre. Es trabajo, puede ser una semana, 2 semanas, 3 semanas, pero acá nunca voy a poner pretexto de que no es que acaban de llegar dos, tres. Nada, aquí el marcador dice 1-0, a favor, Mineros. Sí, sobre todo el segundo tiempo los metimos en el arco de ellos. Y bueno, desgraciadamente nos faltó esa contundencia, ¿no? Que adolecimos, no pudimos anotar una. Tuvimos, yo creo que 5 o 6, ellos tuvieron a lo mejor 3, metieron una, o metimos una, nosotros con el autogol. Pero dentro de todo me deja tranquilo, me deja con buen sabor de boca el trabajo de los muchachos, ¿no? Así que sí es dolorosa esta derrota y pues, cala, desde luego. Sí, le da más claridad, le da esa profundidad, le da esa claridad con esos pases entre líneas, pero bueno, pues, al final de cuentas igual no nos alcanzó. Yo no hablo de ellos, yo creo que pues, la lucha nada más y yo me aboco a mi equipo. Desde luego tenemos muchas cosas que corregir. Esto recién empieza, pero como digo, no pongo pretexto ni nada. Esto ya pasó y estoy pensando ahora en Veracruz, que es el siguiente partido. Vamos a ver cómo terminan los muchachos, cómo terminaron. Y no tengo mucho plantel amplio, todavía faltan por llegar algunos muchachos, pero a ver cómo terminan y sobre todo nuestra, mi defensiva, que no tengo más que esos cuatro que están jugando ahorita, Betao que está lastimado. Y vemos como el diagnóstico del doctor, de la parte médica, y de ahí partimos, pero pues desde luego vamos a ir a jugarlo todo también contra Veracruz. Pues sí, ya sabíamos, el calendario lo marca así, ya lo sabíamos, no hay ningún pretexto y como tal pues nos tenemos que ajustar. A los dos, aunque tengo un plantel ahorita corto y espero 3 o 4 jugadores más para redondear el plantel, porque sí nos hace falta, sobre todo en medio campo, en nuestra defensiva. Está en trato, están negociando la llegada de 2, 3, 4 jugadores y esperemos que esta misma semana ya empiecen a llegar. Sí, los dos laterales, tanto Borelli como él. Son de esas características, rápidos, ofensivos, tienen la oportunidad de ir al frente, van, aparte de que saben defender también, así que tenemos pues, garantía ahí con esos dos mientras no se nos lesionen. A veces los delanteros son así, de rachas, esperemos que ya el martes empiece a anotar goles y se agarre una rachita buena para sumar puntos y sobre todo en la liga, ¿no? Cafetaleros tiene un equipo, tiene un muy buen equipo y no lo van a dejar calientitos. Entonces, todos los partidos son complicados. Llámese Cafetaleros, Cimarrones, Murciélagos, Lobos, quien sea. Tenemos que jugarlo como si fuera una final para ir sumando, ¿no? Y sobre todo ahora en cancha de Cafetaleros, un equipo complicado, difícil, que tiene jugadores de calidad y de experiencia. Pero pues nosotros también, yo creo que nada más falta un poquito que hagan un ritmo, 3 o 4 jugadores que tienen esa calidad y que van a marcar diferencia y a partir de ahí yo creo que el equipo también va a dar muchas satisfacciones. Lo van a operar, yo creo que el lunes o el martes lo van a operar y va a estar fuera aproximadamente 1 mes y medio. Pues sí, fíjate que son 3 puntos muy buenos, como bien lo dices, después de todas las cosas que nos pasaron ayer. Ayer teníamos nuestro vuelo programado para las 4 de la tarde, salimos hasta las 7. Cuando ya llegábamos aquí no pudimos bajar, nos tuvimos que ir a Hermosillo, dormimos en Hermosillo y llegamos hoy a las 2 de la tarde, estábamos comiendo en el hotel. Entonces, el resultado es un justo premio a todo el esfuerzo que los muchachos hicieron después de haber pasado muchas cosas que al final se salieron de nuestro control, que son cosas que nosotros no controlaron, pero que al final podían
medio afectar el desempeño de los muchachos, pero afortunadamente se comportaron a la altura y es un premio muy bueno para ellos. Pues yo creo que en el primer tiempo tuvimos por ahí tres opciones de gol muy claras. Si bien es cierto que por momentos Bravos nos complicó un poquito en el medio campo, pero después poco a poco fuimos asentándonos y tuvimos antes del gol, creo que fueron tres opciones por ahí que pudimos haber marcado. Después del gol es circunstancial porque viene de un desvío, pero al final pues se buscó, se trabajó y también la gente que busca de repente hacerse presente en el marcador o el equipo que busca esa parte, pues también tiene un premio. Después se puso complicado porque era normal, pero al final nos comportamos defensivamente bastante bien, aunque tengo que reconocer que ellos tuvieron, Bravos tuvo un par de opciones al final claras que no pudieron concretar. Pues yo creo que en las primeras jornadas de los torneos, sobre todo los equipos que hacen muchos cambios, como el caso de Bravos, que hizo muchos cambios, poco a poco va a ir tomando su mejor forma deportiva, porque tiene jugadores de mucha calidad, la verdad. Nosotros somos un equipo que conservó la base, entonces a lo mejor en algunos momentos, digamos en el funcionamiento, teníamos un poquito más de ventaja. Pero la calidad individual de los jugadores de Bravos pues, está comprobada. Yo considero que Bravos va a ser un equipo bastante complicado durante todo el torneo.